Bueno, buenas, buenas tardes a todos. Como cada lunes y cada jueves vamos a hacer una revisión de la información de cómo evoluciona la epidemia de coronavirus en nuestro país, pero hoy vamos a ser un poquito más breve en esta parcela, porque tengo aquí a mi derecha a la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, porque hoy vamos a dar información también de la situación actual de las vacunas en, en Europa. Eh, ya centrándonos en los datos de la evolución de la epidemia, eh, la epidemia está evolucionando, como estamos observando en los últimos días, con una tendencia descendente en España. Obviamente hay que tener siempre mucho cuidado. No sabemos si se va a mantener, si se estabilizará o si puede volver a, a subir hacia arriba, como, su, como ha sucedido en algunas otras ocasiones. Pero ahora mismo tenemos una incidencia de 374 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eh, que va bajando progresivamente. El lunes de la semana pasada, si no recuerdo mal, estamos en alrededor de los 500 por 100.000 habitantes, lo cual quiere decir que la evolución a nivel nacional es buena. Todo esto, obviamente, se va reflejando poquito a poco, de forma mucho más lenta, pero se va reflejando también en la ocupación hospitalaria, en la presión asistencial. Ahora mismo tenemos ya menos de 15 de ocupación hospitalaria, un 14,2 de la ocupación de camas convencionales, y ya hemos bajado del 30% en la ocupación de unidades de cuidados intensivos, con un 29,9%. Es cierto que estamos muy cerquita de ese 30%, pero también es cierto que, como ustedes saben, los fines de semana se suelen dar menos altas que ingresos y, por lo tanto, los posibles descensos eh, más importantes en la ocupación de UCIs y de camas hospitalarias se verán en los próximos días. Al reducirse el número de casos, se reduce un poquito el, el número de pruebas PCR que se realizan porque se realizan menos pruebas alrededor de estos, de estos casos. Al tener menos casos, hay menos contactos que, que valorar y, por lo tanto, se realiza un número algo menor de pruebas, pero seguimos estando en prácticamente 2.200 pruebas por cada 100.000 habitantes en una semana, lo que sigue siendo un rango muy alto a nivel europeo y con las comunidades con algunas comunidades estando incluso por encima de los 3000 y como en Asturias por encima incluso de los 4000. Lo que quiere decir que el esfuerzo diagnóstico se mantiene igual que estábamos manteniendo en los días previos con eh, una importante información y es que pese a que el, el nivel de PCRs y de pruebas de antígenos que se realizan es muy alto, eh, la positividad sigue estabilizada o bajándose y actualmente tenemos una positividad del 11,1 habiendo bajado en los últimos 10 días casi dos puntos. Estábamos en 13,7-13,8 hace menos de 10 días. Desgraciadamente, los fallecidos se siguen observando. Es cierto que vamos teniendo eh, una moderada eh, bajada en el número de fallecidos en los últimos 7 días. Ahora, a fecha de hoy hemos tenido en los últimos 7 días 1.067 eh, fallecidos con fecha de función en ese periodo. Pero sí que es cierto que hace poquitos días teníamos hasta 1.300. Sabemos que los fallecidos es el último indicador que desciende en todo el proceso de infección, enfermedad, hospitalización, UCI y fallecimiento, pero ya estamos empezando a observar sino una estabilización y un incluso ligero descenso en el número de fallecidos. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque los, los datos de hoy, eh, en principio, la evolución. Es favorable. Sabemos que estamos todavía en 374 casos por 100.000. Siguen siendo muchos casos. No podemos quedarnos tranquilos con lo que tenemos por ahora. Pero hoy yo creo que eh, la información importante es la que nos va a dar la directora de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas. Muchas gracias, Fernando. Esta tarde hemos participado unos representantes de la Agencia Española de Medicamentos y yo misma relacionados con el acceso y evaluación de, de las vacunas en una reunión con el presidente del Gobierno eh, para tratar de explicarle pues, al, nuestros procedimientos internos, cómo está el estado de negociación de las vacunas en la estrategia europea y eh, aspectos relacionados pues, con los plazos de desarrollo clínico, cómo este desarrollo es una cosa excepcional comparado con los desarrollos de otros medicamentos. ¿Cómo vamos a evaluar y eventualmente autorizar si una vacuna eh, reúne los requisitos para ser autorizada? ¿Y cómo seguiremos evaluando una vez que la vacuna esté autorizada y, y, y a disposición de, del público? Eh, como saben, eh, os seguirán eh, las informaciones que hemos emitido desde la Estrategia Europea eh, de Vacunas, eh, en este momento barjamos un portfolio de siete vacunas diferentes. de siete compañías distintas. De estas siete vacunas, cinco ya tenemos o contrato firmado o acordado para que se pueda proceder a su firma. Y las otras dos están en estado avanzado de negociación. La idea de esta estrategia es eh, hacer compras anticipadas eh, a, a vacunas Eh, mientras se están desarrollando los ensayos clínicos, esto no es una compra centralizada de un medicamento ya autorizado, sino que consiste en eh, anticiparse a la producción para. Permitir el incremento de la capacidad de producción de las compañías y de esta manera que puedan dar respuesta a las necesidades de vacunación de la Unión Europea, pero también de otras regiones que no tienen capacidad de producción propia, porque se entiende que mientras estemos todos protegidos, no está ninguno en una situación de pandemia global. Además, la necesidad de tener un portfolio amplio también se explica porque mientras estas vacunas se están desarrollando no sabemos si todas van a llegar a buen puerto, si todas conseguirán finalmente tener una autorización por las agencias reguladoras. Por tanto, tener un portfolio amplio maximiza las probabilidades de tener una vacuna autorizada. Eh... El número total de dosis que se van a, a contratar por este procedimiento excede con mucho el de la población europea, el de la población española y obedece a estas razones que he explicado anteriormente. Eh, no estamos comprando un medicamento ya fabricado, sino que estamos compartiendo un riesgo con las compañías que están desarrollando medicamentos. Las compañías están fabricando ya estos medicamentos. Eh, si los ensayos clínicos son favorables y las agencias consideran que la vacuna merece una autorización, ya habrá una cantidad importante de dosis fabricadas para poder empezar a administrar inmediatamente después. Esto se diferencia de los procesos ordinarios en que se des desarrolla un medicamento. Mm, eh, todo el desarrollo lleva más tiempo por varios motivos que voy a tratar de explicarles. Primero, los ensayos, eh, los ensayos clínicos de cualquier vacuna tienen muchísimos menos eh, voluntarios, menos, menos personas que reciban la vacuna en lo que ocurre en esta situación. Los ensayos en esta situación no necesitan buscar financiación, no es un desarrollo habitual, donde cuando acaba el ensayo fase 1 eh, se presentan los resultados, se busca financiación adicional, se empieza el fase 2. Se acaba el fase 2, se analiza, se ve si la compañía tiene eh, eh, capacidad financiera para soportar un fase 3 y si Fase 3. En este caso, con el esfuerzo de los gobiernos de eh, los países eh, de rentas más altas, con el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales que soportan el acceso global a la vacuna y toda la comunidad científica, eh, esta, estos procesos se aceleran porque no es necesario ir a la búsqueda de esta financiación cuando se acaban los mm, ensayos y porque los ensayos algunos mm, pueden solaparse con los anteriores. Se empieza el fase 1 cuando ya las eh, las agencias consideran que los datos de investigación en animales, en preclínica, son suficientes para pensar que el ensayo en personas es seguro. Se empieza el ensayo fase 1 para ver datos de seguridad y antes de que se acabe, cuando ya hay datos que nos dan garantías a las agencias de que es seguro iniciar el fase 2, se empieza el fase 2. Antes de que se acabe el fase 2, cuando ya se tienen datos de que hay actividad, que la vacuna es capaz de producir una respuesta inmune y se ha visto que no hay problemas de seguridad, se autoriza el fase 3, de manera que se acortan los plazos dentro de los ensayos. Por otra parte, en, esto, en estas vacunas también es excepcional la cantidad de pacientes que se incluyen. Si de forma normal en un ensayo fase 1 se incluyen... Eh, unas decenas de pacientes, en un fase 2 puede haber cientos y en un fase 3 unos miles. Aquí estamos hablando que en los fases 1 a veces hay cientos de, de individuos, de personas vacunadas. En un fase 2 empieza a haber miles y en los fases 3 hay decenas de miles. Así que en muy poco espacio de tiempo se concentra muchos datos de muchos pacientes que de forma eh, no extraordinaria hubiera llevado muchos años poder acumularlos. Esto es lo que permite tener plazos de desarrollo cortos. Esto en absoluto compromete el rigor con el que se evalúan las vacunas. Y esto es muy importante recalcarlo. No se va a autorizar ninguna vacuna, no se va a administrar ninguna vacuna que no haya sido previamente autorizada por la Agencia Europea de Medicamento. La Agencia Europea eh, trabaja con comités donde están representadas las delegaciones de los países. Nuestros evaluadores forman parte de estos comités. Y los criterios con los que se evalúa toda la evidencia científica disponible son igual de rigurosos que con cualquier otro medicamento. Que con cualquier otra vacuna. El hecho de que se esté trabajando en paralelo con la negociación de las compañías en absoluto tiene nada que ver con la forma en que se evalúan. De hecho, podría ocurrir que algunas de estas vacunas que están en el portfolio no llegaran a tener una autorización. Una cosa eh, no implica la otra. Eh, eh, las agencias también han hecho un esfuerzo por eh, mejorar sus plazos. Eh, la Agencia Europea está evaluando en este procedimiento que se llama de eh, evaluación continua, de rolling review en inglés. Si normalmente un medicamento para ser autorizado requiere casi de un año de evaluación, porque eh, se espera que estén todos los datos acumulados para que el promotor del medicamento lo traiga a la agencia y se pueda evaluar. En este caso, se va evaluando de forma progresiva según los datos se van generando. Se presentan los paquetes relacionados con calidad. Calidad le llamamos a todo lo que tiene que ver con la manufactura y la fabricación de la vacuna. Después se presenta el dato de investigación preclínica, que es toda la investigación que se hace antes de que alcance a las personas, y después todo el paquete de investigación clínica. De manera que cuando se están haciendo ahora ensayos clínicos fase 3, las agencias para dos o tres vacunas ya están evaluando la parte de preclínica y la parte de calidad. Así que cuando lleguen los datos de los ensayos clínicos definitivos, ya se habrá avanzado en la mitad de la evaluación del dossier o una parte muy importante del dossier. De manera que lo que de forma Habitual puede llevar eh, un año en su evaluación, ahora puede concentrarse en dos o tres meses desde que se, empe se empezó la evaluación continua. Además, cuando la vacuna se autorice, no acaba no nuestra labor. Seguiremos evaluando la efectividad y seguridad en eh, práctica eh, clínica real, en la vida real. Mm, los ensayos clínicos dan una información muy valiosa porque son pues muy numerosos, con decenas de miles de personas antes de que se pueda autorizar una vacuna, pero después se utilizará en millones de personas, aumenta la población. Por tanto la efectividad, que digamos que es la eficacia en condiciones normales, no condiciones de ensayo clínico, o la seguridad acabará de caracterizarse ahí. Por eso las agencias van a hacer un esfuerzo extraordinario en reforzar todos los sistemas de farmacovigilancia. Cuando una agencia autoriza un medicamento, dice que tiene un balance beneficio riesgo favorable. Esto es eh, el lenguaje que utilizamos, esto es lo que eh, el veredicto que emitimos. Lo que se trata con este sistema de farmacovigilancia es asegurar que durante todo el tiempo que el medicamento se administra a las personas, el balance beneficio riesgo sigue siendo favorable. Para eso se hará una monitorización continua de todas las posibles notificaciones que, que pudiera haber eh, de efectos secundarios. Se evaluará la efectividad en, en vida real, colaborando con los estudios de efectividad que saldrán desde el Ministerio de la Dirección General de Salud Pública. Participamos en un consorcio europeo con otros siete países, donde ponemos a nuestra disposición, a la disposición de este consorcio, la base de Big Data que coordinamos desde la agencia de Bifab, que contiene más de 12 millones de historias clínicas de atención primaria, con la intención de detectar cualquier información relevante para poder seguir garantizando que el balance beneficio riesgo de las vacunas es favorable. Y esto es básicamente el contenido de la información que le hemos trasladado hoy al presidente. Y estoy a su disposición para preguntas. Bien, comenzamos con el turno de preguntas eh, por Marina Artusa, del diario argentino Clarín. Hola Marina. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería. Eh... Puntualmente, respecto de lo que dijo María Jesús, eh, respecto de la posibilidad de que España adquiera una cantidad de vacunas superior a la que podría necesitar para su propia población. Esto, digo, mi interés en particular tiene que ver con América Latina, con los países sudamericanos. Digo, se está considerando. Digo, ¿Algún tipo de convenio, de ayuda, de asistencia a Iberoamérica en particular, que es un continente con el que España tiene un vínculo tan cercano? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Eh, sí, la idea de toda la estrategia europea de vacunas es mm, disponer de vacunas eficaces y seguras para la población europea y para la cooperación con otros países que puedan tener más dificultad de acceso a las vacunas. Eh, España participa como país dentro de la iniciativa COVAX, eh, eh, coordinada por GAVI y, y iniciativa que surge de eh, GAVI, eh, CEPI y OMS como un país autofinanciador igual que el resto de los 27 Estados miembros y la Comisión Europea y además con estas eh, vacunas que eh, adquiere España que por cierto eh, la proporción de vacunas de todo el contrato europeo que eh, le corresponden a España es la que corresponde a su cuota poblacional dentro de la Unión Europea porque se trata de que el acceso sea equitativo es una de las bases de, de la estrategia europea lo que se pretende es que también estamos trabajando en que haya una estrategia común de cooperación desde la Unión Europea para estas vacunas que se están adquiriendo, si en el caso de ser autorizadas y si reciben autorización de la agencia puedan ser utilizadas en personas y cómo eh, las haríamos disponibles para otras regiones y otros países. Es el turno de Belén Remacha, del diario.es. Hola, buenas tardes. Eh, les quería preguntar en primer lugar eh, sobre el plan de vacunación de las vacu de, de, de que van a presentar mañana. El presidente Pedro Sánchez dijo ayer que habrá 13.000 puntos de vacunación. En principio hemos deducido que esto se, cor que se corresponde con los centros de salud y con los ambulatorios eh, de, de España, pero ¿pueden confirmar que será así? ¿Y cuál es eh, la situación ahora mismo en la atención primaria? ¿Pueden afrontar este reto? ¿O, porque en verano hubo mucha sobrecarga. Y también respecto a esto, a la situación de atención primaria, eh, ¿tienen o van a dar resultados o de, sobre cómo ha ido la vacunación de la campaña de la gripe, que este año era muy, muy ambiciosa? Y eh, sobre otro tema, pero bueno, también de vacunación, eh, eh, el documento que se aprueba mañana entiendo que va a contar con el consenso de las, de las comunidades, o porque el, bueno, el presidente de Euskadi sí que ha comentado que le había sentado mal, que ayer el presidente salía a dar detalles antes que las comunidades. ¿Nos pueden explicar de nuevo cómo ha sido el proceso y quién ha participado? Muchas gracias. Sí, bueno, España cuenta con eh, 13.000 puntos en los que habitualmente se vacuna. Son, sí, son todos los centros que tienen relación con la atención primaria. Desde luego, todos ellos tienen capacidad de vacunación, pero dependerá de las condiciones en las que se tenga que dispensar esa vacuna, que se utilicen todos, algunos, o, o incluso que pueda ser necesario añadir alguno más. En todo caso, España tiene una experiencia enorme en la vacunación y en vacunación masiva. En este periodo, y ya entrando en, en la segunda pregunta, eh, hemos tenido la experiencia de la vacunación de la gripe, periodo en el que, si no recuerdo mal, en siete semanas se han vacunado alrededor de 14 millones de personas. Es decir, España tiene ahora mismo una capacidad de vacunación enorme, eh, gracias, entre otras cosas, a su amplia red de atención primaria. Son equipos con experiencia, equipos con capacidad para realizarlo y lo acaban de realizar hace unas semanas. Lo están terminando ahora en pleno pico de transmisión del coronavirus. Por lo tanto, entendemos que la capacidad del sistema es más que suficiente para vacunar, además sabiendo que las dosis de vacuna van a venir progresivamente y no van a venir todas al mismo tiempo. En cuanto al documento de, de la estrategia de vacunación que se presentará mañana, es un documento que se ha desarrollado en colaboración con las comunidades autónomas. Es un documento que encargó el Consejo Interterritorial en septiembre a la ponencia de vacunas. La ponencia de vacunas generó un grupo de trabajo en el cual participaban ocho miembros de la ponencia de vacunas, es decir, ocho representantes de comunidades autónomas, y además participaban expertos en diversos campos, incluidos, entre otros, por ejemplo, la, la bioética para definir los grupos de, de vacunación, etcétera. Todos estos grupos han trabajado homogéneamente y este documento se discute posteriormente en la ponencia de vacunas, Dirección General de Salud, eh, Comisión de Salud Pública y posteriormente Consejo Interterritorial. Obviamente el proceso no se puede hacer sin las comunidades autónomas, son las que tienen que realizar la vacunación y han participado en todo el proceso. Luego, si hay cuestiones relacionadas con comunicación, es otro aspecto del que nosotros, ni María Jesús, ni yo, creo que podemos. Hablar mucho son, no, son cuestiones de otra índole que, no, que nosotros no podemos debatir, pero sí que podemos garantizarles que el desarrollo del documento se ha hecho en colaboración con todas las comunidades autónomas. Sara Becerro de es Radio. Hola Sara. Hola. Bueno, parece que no, no podemos hablar con ella. No hay... Sí, Sara, te vemos en pantalla, pero no te oímos. No te oímos. Bueno, creo que no hay más manos levantadas, así que, en principio, acabaríamos aquí la rueda de prensa. Bueno, pues la damos por finalizada. Gracias. gracias. Muchas gracias a todos.